El coronavirus es la excusa perfecta para el gobierno y no analizar el tema de las reformas electorales. Sin embargo, lo va a tener que hacer tarde o temprano, manifestó Francisco Delgadillo, presidente de la Unión Demócrata Cristiana. Y este tema del coronavirus le ha dado un pretexto perfecto. Sin embargo, las reformas electorales se pueden hacer aún faltando 4 o 5 meses para las elecciones. Porque recordemos que la ley electoral, aunque tiene rango constitucional, no es constitucionalmente una ley inserta ahí porque hicieron reformas a esa ley para pasarle todas las atribuciones que tenía Roberto Rivas al señor Campbell. Y eso solo requirió de una sola sesión en la Asamblea, por lo tanto, así mismo se puede reformar la ley electoral como tal. Yo creo que no importa si ellos ahorita no tienen interés o no quieren hacerlo, se van a ver obligados a hacerlo para ir a unas elecciones justas, transparentes e igualitarias. Caso contrario, no habrá elecciones, pues los partidos políticos de oposición están obligados a pedir las reformas necesarias para ir a unas elecciones en las cuales se puedan contar bien los votos. Está sufriendo un desgaste igual que todos los nicaragüenses y la economía del país se está requebrajando cada día más y para ellos va a ser difícil la brecha que va a quedar económicamente hablando, ¿verdad? Después de esta pandemia cubrirla porque no van a sacar dinero de su bolsa. Y recordemos que están sancionados económicamente, los países podrían prestar, hacer préstamos y darle asistencia humanitaria nada más. Delgadillo agrega que depende cómo esté la situación del país, así se va a poder determinar si hay o no elecciones el próximo año. Si no estamos bajo esta situación de pandemia, tienen que haber elecciones porque nosotros no podemos permitir que se violente la Constitución alegando motivos de fuerza mayor y que el dictador pueda continuar en el poder indefinidamente. Tiene que haber una presión internacional para que se celebren elecciones, por supuesto, tomando las medidas y las precauciones necesarias para evitar, si acaso estuviera todavía esta pandemia, contagios mayores. Noticias 12, Darlene Téllez.